La mujer a nivel de la sociedad es un eje fundamental a nivel social, a nivel familiar, ¿no? A nivel como madre. Y bueno, a través de todos mis viajes, por ejemplo en Bolivia, he visto qué tan importante es la mujer, ¿no? En donde hay comunidades en donde son desiertas, porque los hombres ya se fueron a trabajar a otros lugares porque no hay nada, y cómo las mujeres se quedan con los niños, con un montón de niños, a trabajar en condiciones, por ejemplo, estuve en siglo XX, en la minera siglo XX en Bolivia, en donde fue una de las mineras más importantes del mundo de estaño, y cómo ahora el esqueleto, o sea, ya es un esqueleto, hay restos del mineral entre piedra y piedra, pero son las mujeres que van afuera a recoger migajas del estaño, ¿no? Migajas, y están de sol a sol, no hay hombres casi, y son las mujeres que van para dar de comer a sus hijos, ¿no? Entonces, Y todavía se ríen y hacen bromas y traen a sus hijos. Realmente las mujeres somos fantásticas. Por ejemplo, en el título de mis mujeres fantásticas son mujeres de imaginación, o la mujer, o las tantas mujeres que yo llevo dentro, ¿no? Que son proyecciones, por ejemplo, y que se vale, ¿no? Que puedes hacer, te puedes imaginar y hacerlo, ¿no? Pero realmente las mujeres, aparte de lo que te puedes imaginar, pienso que somos de una fortaleza y damos una unidad sin menospreciar al hombre, ¿no? Pero realmente la vida de las mujeres a nivel histórico, se sabe bien que no hemos tenido las de ganar, ¿no? Siempre hemos ido atrás. Y sin reconocimientos y con unas cargas extras no reconocidas, ¿no? Entonces, bueno, por eso es también mi interés en las mujeres, ¿no? Por esa admiración que siento y por lo feliz de ser mujer, ¿no? Me siento muy feliz de ser mujer.